Una nueva amenaza a la independencia judicial levantó protestas en Guatemala ante la destitución del fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval. El ahora exfiscal fue cesado de su cargo el viernes por su jefa, la fiscal general Consuelo Porras, quien adujo como motivo la falta de apoyo a su gestión. Sandoval dejó el país la noche del sábado con destino a El Salvador, desde donde ya se habría dirigido a otro país, presuntamente Estados Unidos. Tristemente se convierte en una dinámica que tenemos que vivir muchos servidores públicos en Guatemala por simplemente no ser útiles para un régimen. Sandoval, de 38 años, ha sido pieza clave para la lucha anticorrupción en Guatemala, que tuvo su gran auge entre 2014 y 2019. Antes de partir, Sandoval explicó que desde 2019 los atributos de la Fiscalía Especial contra la Impunidad fueron disminuyendo. Según el exfiscal, las pesquisas contra el actual gobierno incomodaron demasiado a ciertos grupos de poder económico de Guatemala. Sandoval dijo además que la fiscal general que lo destituyó, Consuelo Porras, detuvo investigaciones de alto impacto sobre jueces, diputados y otras autoridades. El hartazgo en la población guatemalteca es evidente. El sábado, representantes de los pueblos indígenas y organizaciones civiles advirtieron al gobierno sobre un paro inmediato que persigue la restitución del fiscal Juan Francisco Sandoval, así como la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y del presidente Alejandro Yamatei. Que sepa la señora fiscal general, primero que estamos apoyando al exfiscal Sandoval y dejarle saber a la señora Consuelo Porras que la vamos a fiscalizar y que la vamos a denunciar y que estamos aquí desde el día de hoy haciéndole ver que el pueblo no la apoya y que es una corrupta más. Sandoval se une así a una lista de personas ligadas a la lucha anticorrupción que en el último tiempo han debido huir al exilio a Estados Unidos, entre ellas la exfiscal Thelma Aldana, que dejó el país hace casi 2 años. La destitución de Sandoval ocurre apenas 6 semanas después que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visitara Guatemala. En esa ocasión, las autoridades estadounidenses manifestaron su preocupación por mantener activas e independientes las instituciones anticorrupción en el país centroamericano. Con la independencia judicial de Guatemala en peligro de extinción, la presión ejercida por Estados Unidos y algunas embajadas europeas parece no haber llegado a oídos del gobierno del presidente Alejandro Yamatei.